Especial. Muchas gracias, compañero control principal de Hable Como Habla Televisión Digital, ubicados en la calle principal de Residencial La Cañada, aquí donde especial. Ya son varios años, varios inviernos, siempre que llueve aquí se inunda y muchas veces queda por algún cierto tiempo incomunicada. No pueden pasar ni de La Cañada hacia el sector de La Vega, a la Peña, a las colonias que están hacia la zona del Pedregal, porque esta parte queda aquí completamente inundada. Inclusive se mete a estas viviendas que las termina inundando, estas viviendas que están aquí a la orilla. Este hombre ya tiene costumbre de venir porque aquí ellos han hecho un agujero cerca de la cloaca de Aguas Negras para evitar, para buscar que el agua pueda salir, porque cuando construyeron acá donde estamos enfrente, dejaron una gran cantidad de tierra y prácticamente eso obliga a que el agua se empoce acá y es un foco de tiempo. Mi hermano ya va a estar habilitado aquí porque pasan los carros. Sí, muy buenos días, sí, ya va a estar habilitado ya. Estamos desde la madrugada aquí destapando este agujero para que pueda lo que es el agua, pues, succionar para abajo y pues haga paso libre, porque aquí ha habido es bien complicado aquí varios carritos como aquel rojito que viene allá, de ese tipo de carro turismo se ha ahogado, y de la ruta de La Peña se han ahogado como 7 buses. Bueno, mira, ahí está con barra de uña en mano para ayudarles, a ver si, y aquí pueden pasar ya a la orilla, pero con mucha dificultad. Así es que Copeco ya tiene un estudio, el COE tiene otro estudio, pero el problema es que no pueden llegar a un acuerdo para quitar toda esa tierra, porque esa tierra la pusieron ahí, la hicieron, prácticamente hicieron ahí como un vado, para que hiciera un vado, y ahí están haciendo como un retén. Vean estos carros cómo quedan acá. Hay que pasar con mucho cuidado, porque una vez que le caiga agua al motor, hasta ahí nomás llegaron estos vehículos. Así es que si sigue lloviendo, esto se va a seguir llenando de agua. Por el momento, este hombre que está ahí, tiene horas de estar ahí en esa cloaca, buscando ahí para que pueda salir el agua y evitar que los carros queden inundados acá. Siguen en este momento ya. Están habilitando poco a poco el paso con mucho cuidado para que puedan salir. Vienen varios buses que ya van para abajo, La Peña. Mucho gusto que van, que ellos estaban esperando pasar. ¿Ves? Miren, en este momento ya ellos están pasando, pero si sigue lloviendo, así como han pronosticado más lluvias, aquí se va a seguir llenando de agua. Este es un eterno problema que hay desde ya hace muchos años. ¿Por qué? Porque la propietaria de este terreno vino a tirar esa gran cantidad de tierra ahí y quedó como en la costa norte cuando hacen los muros de contención para que evitar inundaciones. Pero aquí lo que hace es tirarle el agua a los vecinos aquí en Residencial La Cañada. Nuestro contacto a esta hora de la mañana, junto a José José Gerson Ávila y don Héctor Leonel Amador Hernández. Retorno con ustedes. Buenos días. Bien, muchas gracias.